Muy buenas noches, caballeros y señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Very good, very good. Very good. Good evening, teacher. Good evening, Bridget. Good evening. Good evening. It's been a pleasure. Hey, allow me one moment. I'm going to... Yes, let me double check right now. Let me turn it off my camera. Am I visible already? Yes. ¿Estoy ya visible? Yes. ¿Sí? Yes. Hey, ¿cómo están? ¿Muy bien? Very good. Very good. ¿Sí? Yes. Ay, estaban afligidos mis compañeros. Me dicen, ¿tú dónde estás? Y yo les digo, ¿te acuerdas que vamos a empezar las 3 y 5? Así es cierto. Entonces, ¿se acuerdan que les había avisado, chicos? Yes. Yeah, right, en el WhatsApp group. Sí, en el grupo de WhatsApp. Y les había avisado. Entonces, porfa. Hola, Byron, buenas noches. Para los que no están en el grupo de WhatsApp, porfa, cuando el email que les mandaron para iniciar el módulo, que todos puedan darle a un link que dice WhatsApp. Entonces, para que todos puedan estar ahí en el grupo, porque yo lo utilizo muchísimo. Para darles un reminder, es como un recordatorio de lo que vimos en clases, para mandarles alguna tarea o decirles, mira, chécate este link porque ese te va a ayudar a por lo menos desarrollarte un poco en esta área o en la otra. O durante la clase yo les digo, les mando esto para que hagamos el ejercicio en parejas o lo que sea. Entonces yo necesito que everybody is in the same space, como yo, digo yo, estemos como en la misma sintonía. Por eso es que todos, porfa, tal vez para la otra clase ya pueden estar en WhatsApp. ¿Les parece? ¿Sí? Genial. Bueno, chicos, ha sido un gustazo. Si yo hablo muy rápido, me dicen y dígale, teacher, párele. Párele un cachito, ¿eh? ¿Sí? Sé que son principiantes, pero vamos a hablar bastante inglés también. ¿Les parece? Y para que se vayan acostumbrando mucho al oído. Y si hablo muy rápido, igual me dicen, no hay problema. Si hago algo, usted no entiende, dígame, teacher, por favor, repita. O vamos a bien practicar el inglés. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Repita, por favor. ¿Cómo se dice? Repeat, please. Repeat after me. Yeah, teacher, repeat, please. ¿Y cómo se dice? No entendí. Not understand. I not understand. Ajá, puede ser I not, o por este caso puede ser I don't understand, quiere decir no entiendo, y no entendí, I didn't understand, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ir viendo después, no se preocupen, ya eso es, ¿cómo les podría decir? Ya eso es simple past y todavía no, ok, no hay problema, perfecto, bueno chicos, mi nombre es Silvia. Es un gusto poder estar con ustedes en este módulo. Espero que la pasemos chévere, ¿verdad? Que pues al principio sean todos, ¿cómo va a ser la teacher? ¿Sí va a ser exigente? Se ve cara de enojada, de estricta, no sé, ¿verdad? Pero sí, sí lo soy, pero también soy buena onda. Espero yo. Entonces, vamos a hacer como va, bien abiertos, ¿verdad? Somos una familia, somos un team. Somos un grupo, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes háganla, no hay ningún problema. Si están ustedes adelantando en la plataforma y digan, teacher, yo aquí me perdí, yo aquí estoy varado y no puedo seguir porque no entiendo este ejercicio, chévere, no hay ningún problema. ¿Les parece? ¿Sí? Yo soy una teacher súper abierta, pero también soy muy exigente. Y sí, les voy a hacer repetir mucho la pronunciación. Yo enfoco muchísimo la pronunciación. Y muchísimo la gramática. Y van a aprender mucho vocabulario todos los días. Todos los días, por lo menos, vamos a tratar de que aprendan una palabra nueva. ¿Sí? Y si pueden llevar como su bitácora, que digo yo, ¿verdad? O su cuadernito aparte, su agendita. Y ponen palabra uno, lo que aprendí y el significado. Ya vamos a ver cuántas palabras tienen para el final del módulo. ¿Les parece? Y así aumentan su vocabulario. ¿Verdad? Pues claro que sí. ¿Quieren que les hable español, inglés? ¿O cómo lo hacemos ahí?
Nada se preocupa. Rogelio, dime. Te veo así muy atento. A ver, español, Luis. Español, es español e inglés. Perfecto. Muy bien. Spanglish. Spanglish, Cristian. Muy bien. Vaya, perfecto. No hay ningún problema. También cuando sea una palabra nueva, yo les voy a decir, se dice así. O, por ejemplo, vamos a usar dos preguntas que creo que nos van a servir muchísimo para el módulo, para poder comunicarnos un poquito más ustedes y yo. Por ejemplo, si usted dice, ¿cómo se dice en inglés? O qué sí, ¿cómo se dice en inglés tal palabra? ¿Cómo usted lo preguntaría? ¿Tiene alguna idea? How do you say word? Ajá. How do you say palabra en inglés? Ajá, how do you say palabra in English? Yes. How do you say pupitre in English? Something like that, right? Cuando usted le quiere preguntar, how do you say, ¿cómo se dice? Y si usted quiere preguntar, ¿qué significa? How do you mean in word in Spanish? Casi. Muy bien, te felicito, Bertita. Muy bueno por tu esfuerzo, pero hay una manera un poquito más simple de decirlo. Y más usada. ¿Alguna idea, chicos? ¿No? Se dice, what's the meaning of? ¿Cuál es el significado de? What's the meaning of? Pero con la entonación de pregunta, ¿no? Porque si usted dice, what's the meaning of? Y usted dice, ¿está preguntando o está diciendo? Entonces, ¿se acuerdan que uno, así como en español uno tiene que dar una entonación? Así va a ser en inglés también. So, what's the meaning of? Se lo voy a escribir en el chat de Zoom, ¿les parece? Please. ¿Sí? Please. No se preocupen, si ustedes que sí, les vamos a poner. A ver, entonces usted dice... Ya se los puse. ¿Les cayó? ¿Sí? Yes. Did you get it? ¿Les cayó? ¿Did you get it? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso es, si yo les digo, did you get it? Significa que sí les cayó. No que sí la cacharon, no. Did you get it? Es que si les llegó la información. Entonces, ¿ven que dice, what's the meaning of? Esa pregunta, chicos, no la vamos a ver ahorita, o no sé si ya la vieron. Pero esa clase de pregunta se llama WH question, que son preguntas de que usted necesita una respuesta más que un simple sí y un simple no. Entonces aquí usted está preguntando, ¿cuál es el significado de? Eso es lo que está preguntando usted. ¿Cuál es el significado de? Y esa apóstrofe S es la contracción del verbo to be. En este caso, apóstrofe S es equivalente a is. ¿Sí? ¿Se recuerda que usted ya vio eso? Pero, ¿y usted ve que es una OF ahí? ¿Sí? La mayoría de las personas dice off, pero eso está mal. No es off. Porque si yo quería decir off, tengo que agregarle una F más y significa apagado. Por ejemplo, cuando usted quiere apagar las luces, dice turn it off. ¿Sí? Usted apaga la computadora, turn off the computer. Pero en este caso lleva una F. Entonces la pronunciación es con una O y una IV. Usted dice of. Mire, of. What's the meaning of? ¿Sí? O usted puede decir, what's the meaning of? ¿Sí? ¿Puede practicarlo despacito? ¿Les parece si lo practicamos? Ya ven que ya estamos empezando y ni siquiera se dieron cuenta. Muy bien. A ver, vea la boca. What's the meaning of? Ajá. Podemos repetirlo otra vez despacito y después vamos incorporando palabra por palabra para que suene más fluido. ¿Les parece? Vale, volvámoslo otra vez. What's the meaning of? Very good. Entonces, hoy añadámosle el what's that together, ¿sí? Unido. What's the meaning of? What's the meaning of? Voy a agregarle el meaning.
¿Me parece? Of... Very good. Hola, muy bien, Ricardo. Hola, añadimos el meaning. What's the meaning of? What's the meaning, What's the meaning of? Por eso quería yo, porque se les olvidó la pronunciación del apóstrofe S. Necesito oír la S. What's the meaning of? Very good. Ya ven que le hacen, yo sabía. Mi respeto, chicos. Excellent job. Woo-hoo. Ya ven. ¿Ven cómo practicamos ocho horas? Vaya, yo les digo. What's the meaning of? Very good, Vani. Excellent. Muy bien, los felicito. Entonces, así vamos a ir haciendo. ¿Se recuerdan las dos preguntas que vamos a ver hoy? ¿Cuáles son las dos preguntas? How do you say? Cualquier palabra, ¿verdad? Que usted quiera saber. Y para decir qué significa tal cosa, ¿cómo se dice? What's the meaning of? What's the meaning of? Very good. El of es el que quiero decir. Muy bien, muy bien. Felicidades. Con la práctica les va a salir más. No se preocupen, pero muy bien hecho, chicos. Los felicito. Excellent job. Muy bien. Así vamos a ir practicando. Quisiera saber, bienvenidos a la clase. Tengo un placer y soy tan feliz de volver a tenerlos a los chicos otra vez, empezar clases. Yo no sé ustedes, pero yo me emociono cada vez que empiezan clases. No sé por qué, pero me encanta estar con los chicos, créanme, me hacen tanta falta. Entonces, miren, y no se preocupen, yo les digo chicos, que pasemos ya a los 30 y no me preocupen, todos siempre somos chamacos aquí, ¿verdad? Estamos con Ricardo, está Bridget, está Rogelio, Laurita, Byron, está Jackie, Christian, Mario Ernesto, María, Vane. ¡Ey! Tengo una tocaya, Silvia Aguirre. ¡Qué bonito tu nombre! Morena. Muy bien, tenemos a Bertita, a Hugo, Anita, Reina, Laura, Fátima, Roxana, René, Stephanie, Melvin, Josué. Y Eduardo. Muy bien. Tenemos. Ay, no, y te nos falta, espérenme. ¿Quién más falta aquí? Ah, Zuleima y Ricardo. Sí, muy bien. Y Reina. Tenemos bastantes, ¿eh? Muy bien. Si es posible, chicos, quisiera que ustedes turn it on significa que enciendan. Turning on your cameras, porque quiero verles los rostros. No importa que esté un completo desastre, no hay ningún problema. No se preocupe. Pueden poner un background si quieres. Un background, se recuerdan que es como algo para... Es como una pantallita virtual, ¿verdad? Por decir así. Sí, no se preocupen. Yo entiendo si son las 9 de la noche. ¿Saben? Yo tenía unos alumnos que uno estaba en una hamaca y el otro estaba bien encolchado. Yo, perdón, teacher. No te preocupes, Leo, no hay ningún problema. Así que tranquilo, ¿sí? No hay ningún problema. Yo, feliz de que estén acá. Muy bien. Vaya, saben que ya la teacher habló demasiado. Ya Rogelio está hasta mareado. Así que no se preocupe. ¿Qué le parece si conozco un poquito de ustedes? Es que del himno entra. Este es el himno. Sí, es el himno, pero no sé a qué estás hablando, pero that's good. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si conozco un poquitico acerca de ustedes? ¿Y qué es lo que esperan de las clases? ¿O qué les gustaría que enfocáramos? O dicen, bueno... Teacher, a mí sí que me cuesta esto o me cuesta lo otro. Y entonces vamos a adecuar un poco los ejercicios y todos los ejercicios. De hecho, chicos, van a haber clases que vamos a enfatizar ¿cómo le podría decir? Una habilidad que vamos a trabajar. Por ejemplo, habilidad en inglés es skill, ¿sí? Entonces están las cuatro básicas que son reading, ¿sí? Listening, speaking, and writing, ¿sí? Leer, escuchar, ¿sí? Hablar y escribir, ¿sí? Son las cuatro básicas. Hay clases que vamos a abarcar todas, hay clases que le vamos a dar ponderancia a dos en específica, o hay clases que hay en una, pero dentro de ellas hay muchas cosas que trabajar.
Entonces vamos a ir haciendo todo para que pues vamos a pulir cada una de ellas, ¿les parece? Pero yo necesito saber qué esperan de la clase o qué necesitan para poder enfocar las tareas. Fíjense que la mayoría de veces yo le digo, yo le menciono a una persona en particular, pero hoy vamos a ser buena gente. Vamos a, o sea, yo lo hago dedocráticamente, ¿verdad? Pero vamos a ver si quien quiera participar, no hay ningún problema. La guitarra es de ustedes. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me quiere decir? No, yo sé, no, yo sé, uno a la vez, por favor, uno a la vez. Controlation, ¿eh? Contrólense, contrólense. Yo sé que todo el mundo quiere participar, pero no vamos a tener chance para todos. A ver, ¿quién quiere? Y aquí no vale de las damas primero, chicos. Aquí no vale eso. Ajá, Silvita. Ok, dime. Lo siento, pero estoy un poco enferma. Ah, vaya, pues Silvita, no te preocupes. Está bien, yo entiendo. Déjame ver, entonces, ¿quién quiere? ¿Quién quiere pasar? ¿Bertita? Mi hermana. A ver, Bertita, dime, ¿qué esperas de la clase? ¿Qué necesitas? Bueno, lo que quiero es aprender. Fíjate que casi no te oigo. ¿Seré que yo ya estoy sorda o qué? Pero no te oigo casi. No, ¿ahorita? Un poquito mejor, sí, muchas gracias. Sí, mi expectativa de haberme inscrito en este inglés corporativo es aprender inglés como una segunda lengua que me sirve mucho hoy en día. Casi todos saben este idioma, al igual que otro. Sí, eso es bien cierto. No viene el caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que espero, aprender, practicarlo y defenderme con el momento de inglés. Definitivamente, y te voy a sacar el jugo. No, 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 está bueno. No, no te preocupes, no soy tan mala. Bueno, sí, de vez en cuando. No, pero me alegra. Ya vas a ver que vamos a ver cómo estás al principio y vas a ver qué tanto vas a aprender al final. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, Bertita. ¿Alguien más? Sin pena. ¿Reinita? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que a mí me gustaría hablarlo, porque pues nosotros como que eso nos da pena, ¿verdad? Hablarlo, la pronunciación, la que nosotros tenemos es como bien divertida, entonces pues eso, quisiera quitarme esa pena o el miedo a hablarlo, eso sí quiero. Ah, no te preocupes. Ya me dijiste, voy a ser bien echaleña. No, mentira. No. No, lo que pasa es que da, o sea, como le digo, por miedo a equivocarse, entonces uno mejor no lo practica o tiene ese temor. Pues entonces quiero quitarme ese temor. Ah, no, pues no. Primero, una de las cosas te voy a decir es que no tengas miedo. Porque si tú no tropiezas, entonces no aprendes. Ajá, es que. Entonces trata de practicarlo, creo, a ver. Siempre que puedas, con personas que puedas, o incluso oye canciones, oye música, oigan o vean películas con subtítulos o sin subtítulos, muchas cosas. O a veces hagan como Shakespeare's monólogos. Eso es muy bueno, van a decir, Reinitas, ¿le falta un tornillo? Puede ser que digan eso, pero no importa. No, eso ya es normal. Bueno, eso ya se acostumbraron, dice. Ah, bueno. No, algo que sí les voy a decir, chicos, es que al principio cuando uno pronuncia, ahí haciendo un poco de referencia a lo que dice Reinita, puede que uno suene exagerado. Como lo que estábamos haciendo ahorita para practicar la pronunciación de la segunda pregunta, ¿se recuerdan? Que uno sonaba exagerado. Pero como hay muchas entonaciones o palabras que no tenemos en el castellano, pero que sí hay en inglés, entonces hay muchos sonidos que nuestras cuerdas vocales no están acostumbradas a pronunciar. Por eso a veces hay unas cosas que nos va a costar un cachito más que otras. Y en eso es cuando usted tiene que pronunciar, por ejemplo, y tiene que a veces abrir la boca demasiado, sacar la lengua, hacer muecas,
La cosa es que te salga la entonación correcta, ¿verdad? Y uno le dice en inglés, eso se llama Goofy. O sea, ¿ustedes han visto a Goofy? Ese muñequito de Mickey Mouse, ¿sí? Que es como un perro grande, ¿sí? Goofy sí. En inglés significa que es algo como tontito, por decir así. Entonces uno puede parecer así al principio porque tiene que hacer muchas exageraciones en los ademanes faciales para que le salga a la pronunciación, pero ese es para que su cara y sus músculos faciales se acostumbren. A medida que usted lo haga y practique, ya después se le va a ir acostumbrando tanto que no va a tener que ser exagerado para hablar, sino que le va a salir de manera así natural. Pero al principio va a tener uno que ser un poquito goofy si quiere que le salga bien la pronunciación, ¿sí? Así que no se me preocupe, que aquí todos estamos para aprender, ¿verdad? Y nadie se le va a hacer burla a nadie, al contrario. Si quieren hablar, ya se notaron que en español hablo un montón, ya imaginan en inglés, olvídense. Uf, muy bien, eso vamos a hacer. Vamos a hablar, ¿les parece? Vamos a practicar. Así que todos los días vamos a manejar ese skill para echarle más ganas. ¿Alguien más? Laurita, Huguito, Ricardo, no sé. ¿Alguien? Buenas noches. Buenas noches, un Ricardo. Un gusto para mí también. Es un placer. Ya, igual para todos. Sí, en mi caso igual. Como acaban de decir los compañeros, bien triste a veces en la era en la cual estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, que ya el inglés prácticamente muchos lo manejan pues muy fácil, muy bien. En el entorno donde uno se maneja, en la oficina, en varios lugares donde uno va, pues el inglés es algo muy común ahora. Y pues en mi caso a veces, de hecho por eso estoy aquí, porque a pesar de la edad que tengo, pues tengo ese reto todavía pendiente de que necesito y a la vez quiero aprender el idioma, ¿verdad? Entonces, quiero romper esa barrera de saber pronunciarlo, pero antes saber entenderlo, ¿verdad? Para cuando escuche alguna plática o vea algún programa, no sienta esa como vergüenza de no saber y estos que están hablando, ¿verdad? Entonces, sí, es un reto para mí en lo personal el poder aprender este nuevo idioma y pues la energía y las ideas que usted acaba de exponer me llaman mucho la atención y sí, pues estoy dispuesto a entrar a ese nivel de energía para aprender. Me gusta mucho y muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Ricardo, por su comentario. No se preocupe que le vamos a sacar el jugo. lo que sí quiero saber, chicos, más que todo, no es porque la ticha sea algo meque, ¿verdad? No se trata de eso. Pero quisiera saber, por ejemplo, cuáles son sus áreas laborales. ¿Por qué quiero saber eso? Porque así enfatizo vocabulario o, ¿cómo les podría decir? Ejercicios de pláticas, de diálogos, etcétera, que tengan que ver, tal vez no toquemos todas las áreas de trabajo, pero sí diferentes escenarios, para poder hacer como lo que se llaman role plays en inglés, que son así como diálogos entre tú y yo y tú, ¿verdad? Pero en el área, por ejemplo, relacionada a hoteles, relacionada al diario vivir con nuestros compañeros, con nuestra familia, hablar de las pertenencias del tío, de la tía, o por ejemplo, si tú trabajas en un aeropuerto, o si tú trabajas en el área de bancos, trabajas en el área de call center, trabajas como teacher, ¿sí? Etcétera, ¿me entienden? Que toque más o menos áreas así para que ustedes, por ejemplo, puedan tener como vocabularios de cómo poder desenvolverse en su diario vivir, por ejemplo, cuando alguien arribe a donde ustedes están y les pregunte X o Y cosa, ¿les parece? Por eso es que yo estoy preguntando eso. ¿Quiénes son aquí abogados, doctores, ingenieros, padres de familia, etcétera? Profesores, está bien, cuéntenos. Ajá. Estudiantes también, ¿vale?
call center también, ¿vale? ¿Quién? A ver. Ajá, René, dime. Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo te escucho muy bien. Ah, sí, que se escucha una interferencia. Bueno, principalmente, mi nombre es René Orlando Lara Candrón. Compañeros, creo que alguien tiene interferencia. Te escucho, yo te escucho. Bueno, en mi caso, pues, como hablaban los compañeros anteriores, también deseo aprender más que todo a entenderlo y escucharlo. Yo actualmente me desempeño en lo que es el área legal, trabajo en un despacho jurídico, aunque no es mi área de estudio. Mi área de estudio se llama la informática, lo cual pues requiere de mucho inglés. Pues, la mayoría de la documentación que está para los lenguajes de programación requieren de bastante nivel de inglés, siento yo, porque toda la documentación está prácticamente en inglés, entonces siento yo que no poder inglés en mi área de estudio es no estar en nada. Sí, eso es cierto, tienes razón. Casi todas las cosas hoy en día vienen en inglés, ¿verdad? No, y lo sé porque mi esposo es... ¿sabes cómo se dice una persona que trabaja en el área de informática? O, por ejemplo, si usted dice el área de informática de una empresa, ¿sabe cómo se dice? No, sinceramente no, solo sé qué es el developer. No, developer o development es el desarrollador. Sí. Porque también está el área de desarrollador, ¿verdad? Que es otra cosa muy diferente a programmer, que es programador, ¿no? Pero si usted quiere, por ejemplo, decir, mire, ya estamos aprendiendo un vocabulario nuevo, le dije. Si usted, por ejemplo, quiere decir área de informática, usted puede decir, ya le voy, lo voy a escribir. O si usted quiere decir departamento técnico, como usted quiera. Mire, se lo acabo de poner en ahí. IT department. ¿Sí? IT. Ah, o sea, usted pronuncia solamente las iniciales IT Department y eso significa Internal Technician Department. ¿Sí? Sí, es cierto, lo había olvidado. Ah, pero ya ves, van para su matata, no hay problema. Aquí hacemos un friendly reminder. Muy bien, ya ves, ya empezamos. Muy bien, perfecto, gracias René. Ricardo, ¿querías tú decir algo? Sí, breve. Pasa lo mismo que el compañero René. Yo trabajo igual en la parte de implementación tecnológica. Y pues, como acaba de decir el compañero, pues nosotros se nos exige mucho el inglés debido a que la mayoría de cuestiones tecnológicas viene casi todo en inglés. Desarrolladores así lo implementan, entonces se vuelve una exigencia pues doble. La teacher va a creer que la teacher a veces no es tan tecnológica porque está hablando y se me olvidó quitarle el mute. Ay, qué vergüenza. I'm sorry for that. And look at Byron's face, he's like, teacher, no way. Muy bien, quisiera escuchar a una dama. Laurita Michelle Arce, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Un placer estar aquí. Pues, yo también me gustaría aprender mucho sobre el idioma, poder, como decía, hablarlo, pero. Como decía el compañero Ricardo, estudiar primero, y yo soy economista, trabajo en área de finanzas.
Perfecto, muy bien. Entonces tendremos más o menos una idea, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Sé que los demás están como, no se preocupen, no muerdo. De vez en cuando sí, pero no. Muy bien. ¿Qué les? Mire, ya hemos entrado en materia. Y gracias, chicos, por compartir. Sí, ¿verdad? Bien raro, se oye así como media interferencia. Bien raro, a ver por qué. Sí, se escucha bastante interferencia. Y fíjese que no entiendo porque yo no tengo a nadie cerca, a excepción de Whiskey, que Whiskey es mi mascota. Pero de ahí, nada. Qué raro. No, pero no voy tal a poder. Tal vez lo que se puede hacer es que quienes no estén utilizando el micrófono lo puedan apagar mientras. Ah, muy bien, escuchen al IT Department. Sí. Sí, vea. Mejor, ¿verdad? No hay nada como el IT Department, ya ves, les dije. Yeah, give it all five. Very good, Ricardo. Give it all five significa DM5. Woohoo! Excellent job. Me encanta tener el IT Department. I love them. Muy bien. Los felicito, chicos. Genial. Bueno. Ay, la interferencia puede deberse que, oh my God, hasta, mire, hasta en el chat lo puso ya, qué bárbaro. No sé, este IT es una gran eficiencia, definitivamente me llega. Muy bien, ok, chicos, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Bueno, ya entramos en materia, pero vamos a focalizarnos un poco en clase. Eso sí, chicos, porfa, estudien conmigo, porque yo todos los días hago un recap. Un recap es un review, ¿sí? Review es un volver a verlo, en recap es una recapitulación. Entonces, y yo siempre pregunto, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? O entonces, usted tiene dos opciones, o estudia, ¿cuál quiere? ¿Las dos, dice Bridget? Yeah, y conmigo tiene dos también, dos necesidades, o speak, which one you prefer? Speak, right? Both. Both. Miren, cuando usted quiere decir las dos de un solo, usted dice both. Miren, ya ve, ya está aprendiendo otra palabra. Yo les dije que se iba a ir con más de una. Both significa ambas o ambos. ¿Sí? Y cuando usted vea una TH junta, usted lo pronuncia como una Z. ¿Sí? Y una PH es una F. Entonces usted dice, B-O-T-H es, mire, both. Mire dónde la va la lengua. Both. Significa ambas o ambos. ¿Sí? ¿Le parece? Ok. Entonces, you have both choices. Tiene dos opciones. Speak with speak, right? Or study with study. Which one you prefer? Which one you prefer? ¿Cuál de usted prefiere? Both. Ambas, right? Very good. Chicos, entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y el tema es transportation. ¿Sí? Transporte, transportation. Nosotros tenemos muchos tipos de transportation aquí en El Salvador, ¿verdad? ¿Me podría decir cuáles son algunos? The bus. The bus, yeah. The motorcycle. Motorcycle, very good. ¿Qué más? Car. Cars. Mm-hmm. ¿Qué más? Airplane. Bicycle. Bicycle, muy bien. Bicycle o bike. ¿Sí? Bicycle, bicicleta, bike es bici. Very good. ¿Alguien dijo airplane? Airplane. Airplane. ¿Helicóptero? ¿Cómo se dice helicóptero? How do you say helicóptero? Helicopter. Helicopter. Se escribe con H igual que en español, pero esa H se pronuncia como J. Helicopter. Helicopter. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Taxis. Taxis. O microtaxis. Ajá, muy bien. What else? ¿Qué más? Boat. Uber. Boats, very good. ¿Qué significa bote o lanchitas, bote, no? Mm-hmm. Muy bien. Ok. Más que todas las lanchas son artisanal boats, ¿sí? Muy bien. Excelente. ¿Qué más?
What else? Teacher, what else? ¿Qué más? Teacher, how do you say carrot? How do you say qué? How do you say carrot in English? Carreta. Tenemos carretas aquí. Yes, en la zona rural. Todavía existen. Pies, ¿cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice los pies? ¿Los pies? ¿Los pies o a pie? Walk. No, walk es caminar. Pero si usted dice a pie, usted dice by foot. ¿Sí? By foot. En otras palabras, literalmente a pata. ¿En serio todavía tenemos carretas? Yo pensaba que eso era en la época de mi abuelita, pero no. Teacher, dime. What do you say, mototaxi? Mototaxi. Pero vamos a decirle cómo se dice carretas. Se puede decir de diferentes maneras, pero yo me inclino más por algo que se llama wagons. Wagons. Pero se dice de muchas maneras. Se puede decir de maneras. Pero en lo particular a mí me gusta que sea wagons, que son carretas. ¿Sí? And you can say wagons pulled by horses. Que sea carretas jaladas por caballos. O si usted usa, por ejemplo, la mayoría son vacas, ¿no? ¿O bueyes? Bueyes. Bueyes, sí. Entonces usted puede decirle, puede decir pulled by bulls, si usted quiere. Pero buey no es lo mismo que toro, ¿verdad? No. Sí. ¿Cuál es la diferencia? No. El buey es para trabajo y el toro es prácticamente para Entonces, el buey, perdón, el buey, para que sea buey le quitan los huevos. Se ha escapado. Entonces es castrado. Castrado, ajá. Y es, y por eso es que tiene más fuerza en teoría. Ok, entonces buey en inglés se dice ox. Entonces si usted quiere decir carreta jalada por bueyes, wagons pulled by ox. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Porque también utilizan burritos, ¿verdad? Donkeys. A veces utilizan caballos, que son horses. O a veces utilizan, ¿qué? Vacas, creo, también, ¿verdad? No sé. Que se llaman cows, ¿sí? No se preocupe, vamos a hacer un recap porque tienen que saber de animales también. Muy bien, excelente. ¿Algo más? ¿Algo transportation? Ya dijimos wagons, ya dijimos cars, bicycle, motorcycle, motor taxis, taxes. What else? Any idea, Laurita? Christian? No? No, no les creo. En serio. Les estoy molestando, chiquillos. Alrighty, very good. No se preocupen. Entonces, vamos a ver eso. Les voy a proyectar algo y yo quiero saber si ustedes concuerdan en eso. Y vamos a ver, fíjense que hay unas clases de transportation que tenemos acá, pero que también tenemos en los Estados Unidos. Hay unas que casi son iguales o hay otras que son muy diferentes. ¿Les parece si les comparto la pantalla y voy a ver qué opinan ustedes? Déjenme ver, vamos a compartir mi pantallita. There you go. ¿La ven, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Vea, entonces mire, aquí tenemos diferentes, ¿verdad? Hay unas que sí, por ejemplo, coinciden con nosotros, pero les pregunto, ¿tenemos nosotros subways? ¿Tenemos subways aquí? No estoy hablando del subway de comida, ¿eh? No. Ah, ok. No, ¿verdad? No hay subterráneos. ¿Tenemos trenes?
No. No. En un tiempo sí, ¿sabe? Pero hoy no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, si ustedes se fijan, estas son las 8, mire, the top 8 quiere decir las 8 principales maneras de ir al trabajo de las personas en Estados Unidos en lo que respecta a transportation, que es transporte. Entonces, fíjense, chicos, que aquí ya vamos a empezar a ver verbos. Verbos que nos van a ayudar a nosotros a poder utilizar ese tipo de transporte y también hablar de ellos. Por ejemplo, si usted quiere decir qué transporte utiliza para ir al trabajo, entonces usted tiene que usar uno de estos verbos. Para, por ejemplo, mire este. Si usted utiliza un carro, tiene que ver con este verbo. ¿Sabe qué significa este verbo? ¿Ideas? Conducir. Muy conducir. Exacto. Manejar o conducir. ¿Cómo se pronuncia? ¿Tiene alguna idea? Drive. Very good. Pero si usted se fija que es una V, ¿verdad? Yes. Ajá. Entonces, escuche con atención. Drive. Se dice drive. Drive. Ok. Muy bien. Ahora también hay muchas personas que pues no tienen carro y les toca, como dijo Christian, a patita. Entonces, ¿cómo se dice caminar? Walk. By foot. Walk. O by foot. By foot es lo que dijimos nosotros a pata, en buen salvadoreño. Pero si usted dice caminar es walk. ¿Sabe cómo walk. Se pronuncia esto? Vamos walk. A ponerle walk. Aquí algo a la par. Aquí. Está escrito así, ¿verdad? Pero usted lo va a pronunciar así. Así como el China Walk. ¿Se recuerda que usted dice China Walk? ¿Sí? China Walk. Ajá, entonces, aunque usted sabe que aquí lleva una L, fíjese que esa L es muda. Entonces, no se pronuncia. Solo walk. Se pronuncia walk. Repita después de mí. Walk. 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 Very good. Walk. Excelente. Walk. Muy bien. Walk. ¿Significa qué dijimos que significaba? Caminar, excelente. Caminar. Ahora bien, usted dice, ¿y a qué horas tomas el bus? ¿Se acuerda que uno utiliza esa palabra? Yo tomo el bus a tal hora. ¿Sí? Entonces, tomar el bus, el verbo que vamos a utilizar es take. Muy bien. ¿Qué significa tomar el bus? Fíjese que como el take se puede utilizar tanto si usted está hablando de que tomar el bus, como tomar el tren, como tomar el subterráneo, ¿sí? O también como tomar un taxi, ¿sí? Pero aquí, mire, si usted se fija, hay otro artículo, el take the bus, porque significa tomar el bus. Pero usted dice, no, usted no dice tomo el taxi, usted dice tomo un taxi, ¿verdad? Entonces, mire cuál es el artículo que va a usar. Bueno, en este caso es una preposición. Es a. No es da, es a. Usted dice take a taxi. No dice take the taxi. Mire, ve la diferencia. Y por último, chicos, quiero que veamos un verbo. El verbo, mire, ride. ¿Sabe qué significa ride? Montar. Exacto. Muy bien, te felicito. Ride se ocupa tanto si usted va a hablar de una bicicleta, como si usted va a hablar de una motocicleta, o si usted, por ejemplo, va a hablar de un caballo. ¿Sí? B. Entonces, dependiendo del tipo de transportation that we use, utilizamos uno u otro. Verbo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a las imágenes y practice the pronunciation? ¿Les parece? Very good. Let's go back. Let's go back to business, como digo yo. Volvamos al negocio. Back. Repeat after me. Drive. 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 Ay, no. Drive. Como que se han tomado una Red Bull. Drive. Drive. Very drive. Good. Drive. Walk. Drive.
Drive. Walk. Drive. Walk. 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 Very good. Walk. Exactly. Mm-hmm. Take the bus. Take the subway. Otra vez, ride a motorcycle. Fíjense que aquí esto lo unimos así, miren, tarán y tarán, igual que aquí, tarán y tarán, miren, como que si fuera una W. Entonces esto se une, mire, usted dice ride a, mire, ride a bike, ride a, usted puede decir ride a bike, sí, igual que usted dice ride a motorcycle. Pero si usted lo quiere sonar así como más fancy, ¿verdad? Más bárbaro, usted está en la jugada, o está en la jugada esta chica, usted dice ride a, ride a bike. Y si usted se fija, cuando lo une, es como que omitiera el la E. ¿Sí? Mire, ride a bike, ride a motorcycle. ¿Les parece si lo repetimos? ¿Sí? Ay, no, qué barbaridad, qué increíble, sí, qué energía, Dios guarde. ¿Les parece? Yes. Vaya, ok, very good, that's the spirit, ese es el espíritu, come on, démosle pues. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Vaya, démosle de regreso, drive. Drive. Walk. Ride. The bus. Ride a motorcycle. Take the bus. Take the subway. Take the bus. Mire. Right. Very good. Excelente. Los felicito, chicos. Complicado, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Pero no importa su ley. Never give up. Nunca se rinda. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hacemos de allá para atrás, de atrás para allá, y usted, bla, 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 bla. Y usted después le dice a su familia, ¿y por qué te duele tanto la muela, mamá o papá? Es que estuve en clase de inglés, le va a decir usted. Porque usted así ve. Después, but that's good. Ajá. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si hoy escuchamos un diálogo acerca de una conversation? De una conversation con dos partes hipotes. Vamos a estar viendo acerca, bueno, ¿de qué están hablando? Y, no sé, ustedes me van a decir a grosso modo, no me van a decir todo así a detalle, porque no quiero eso, pero quiero que me digan una idea de qué es lo que se trata el diálogo. Y yo voy a preguntar a quien sea. Así que I want everybody to be focused on, ¿sí? Porque puede ser Byron, puede ser Ricardo, puede ser Bridget, puede ser quien sea. Yo ahí voy a ver a quién le agarro. Así que, I want everybody here, ¿sí? Focus, focus. ¿Les parece? Bueno, démosle, pues entremos en materia. Voy a ser bien buena onda. Lo voy a repetir tres veces. Pero ya las otras semanas, chicos, van a hacer solo dos veces los diálogos. Y la tercera y la cuarta semana voy a hacer solo una vez. ¿Les parece? Démosle, pues. 6. Exercise 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown.
My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, one more time, guys. Una vez más. One more time. Hi, one more time. Una vez más. Yes, yes. 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 No me dicen sí, yo no lo vuelvo a poner. Démosle pues. Yes. All right. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, one more time. Page 36, exercise 2, conversation. Yeah. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. All right. Okay, guys. Okay, chicos. Bueno, entonces, ¿de qué están hablando en general? ¿Cómo pudieron cachar? Ella le está diciendo carro nuevo. Qué bonito carro. Porque un bonito carro y le pregunta si es de él. Y le dice, creo. Es del hermano que lo ocupa para el trabajo. Muy bien, muy bien. Exacto. Están hablando de la transportation, ¿verdad? Exacto. Y tienes razón acerca del carro. Pero el carro de quién será, ¿se recuerdan? De la hermana. Muy bien. Ajá. Y pregunto, de la hermana, segura. Seguros. Dice, ah, sí, es de la hermana, tiene razón. De la hermana. Sí. Ah, y entonces. De hermana de Jason. Entonces, según ella, ¿cómo dijimos que se dice manejar? Drive. Entonces, ¿cómo hace la hermana de Jason para llegar al trabajo? ¿Toma un taxi? ¿Qué? Se va en tren. Drive the car. Ajá, drive. Drive the car. Drive o drives the car. Drive. Muy bien. Fíjense que si yo, por ejemplo, estoy hablando de yo, tú, él, ellos y ellas. No, yo, tú, él y ellos y nosotros. Nice. Utilizamos drive. Esto es para I, we, you and they. ¿Se recuerdan que esos son los pronombres? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Pero si yo, por ejemplo, quiero utilizar ese mismo verbo para tercera persona, que estamos hablando de la hermana, ¿verdad? Del chamaco, sería en este caso she, o para he, o para it. Fíjese que vamos a utilizar, drives. En vez de drive, drives. Drives. Más que todo lo usamos cuando estamos hablando de una sentence en positivo, en presente. ¿Sí? Entonces sería, I drive to work, yo manejo al trabajo, pero si usted quiere decir, Bridget maneja a su trabajo, she drives to work. ¿Mira la diferencia? Sí. I drive, she drives. Si Byron maneja su trabajo, he drives. Si tú manejas a su trabajo, you drive. Si nosotros manejamos, we drive. Y si ustedes o ellos manejan, they drive. They drive. Muy bien, excelente. Ahora bien, eso está en el caso de la hermana de Jason, ¿verdad? Pero, ¿y en el caso de los papás? ¿Se recuerdan? Sí, ellos tienen que, ella le pregunta,
él le pregunta si toma el taxi o el bus. Ajá. Entonces ella le dice que el tren pasa muy lejos de la casa de ellos. Ajá. Entonces tienen que tomar el bus. Exacto. ¿Cómo se dice tomar el bus, guys? Take the bus. Very good. Exacto. Muy bien. Y fíjense que les quiero compartir un poquitico lo que acaban de escuchar. Los felicito, chicos. Muy, muy bien hecho. Tienen buen oído, ¿eh? Ah, pues le vamos a ir poniendo cosas más difíciles. Ay, teacher, qué mala onda. Nada, muy bien. Pero voy a compartirle mi pantalla porque quiero saber si ustedes encontraron o escucharon una palabra nueva para ustedes que no saben más o menos de qué se trata. ¿Escucharon algo diferente en el listening? Quiero saber antes de compartirle mi pantalla. Hay dos palabras interesantes, suburbios, suburbs, y downtown, que es el centro de la ciudad, ¿verdad? Exactamente, eso tienes razón. Downtown es el centro de la ciudad. Pero, ¿qué serán los suburbios? ¿Qué es un suburbio, chicos? Es como decir, las colonias aquí, tal vez un barrio. ¿Serán como las comunidades? El lugar afuera del centro de la ciudad, las afuera del centro. De hecho, sí, exacto. Los suburbios, tienes razón, es como un barrio, sí, muy bien, que está a las afueras de una gran ciudad. Dentro de tu jurisdicción, por ejemplo. Si tu jurisdicción es San Salvador, ¿cuál sería un suburbio? Soyapango. La Málaga. La Málaga, muy bien, Byron. Exacto. Mica. Exacto. Y fíjense que lastimosamente, ¿verdad? Pero un suburbio siempre está definido en base a la economía de las personas que viven en X o Y lugar. ¿Sí? Por eso se llama suburbio, porque prácticamente siempre se tiene la idea de donde vive personas con un estrato social un poco económico, un poco más bajo. Por eso se le llama suburbio. Entonces puede ser que personas que en San Salvador, ¿verdad? La Cima, por ejemplo, un ejemplo. Y como dijo Byron, puede ser mexicanos, ¿verdad? Puede ser Ayutuxte, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, eso es un suburbio. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿hoy sí tienen la idea? ¿Sí? ¿Alguna otra palabra, chicos, nueva para ustedes? ¿No? Déjenme compartirle el diálogo ahorita. ¿Lo pueden ver? Es chiquito. Yes. Aquí está entonces la palabra que ustedes oyeron. Suburbs. Suburbs. Que significa suburbios. Miren. Muy bien. Y downtown, como dijeron, que esto es, chicos, lo que dijéramos, el centro, ¿sí? Usted le dice, ¿dónde vas? Al centro, downtown. Ese es el centro de San Salvador. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algo otro vocabulario nuevo para ustedes? ¿Any brand new vocabulary for you? Cuando yo les digo brand new vocabulary, significa nuevo vocabulario. ¿Están bien? ¿Sí? Near. Oh, ¿dónde está? Near. Cerca. Ah, near our. Cerca de. Cerca de. Okay. Si usted, por ejemplo, dice near our house, significa cerca de nuestra casa. Near es cerca, es una preposición de lugar. Muy bien. Chicos, ven que aquí se utiliza, por ejemplo, también cuando estamos hablando de parentesco. Miren, por ejemplo, aquí se habla de sister. ¿Qué significa sister? Hola. Hermana. ¿Qué significa parents? Padres. Pero son padres, es decir, papá y mamá juntos, ¿sí? Sí.
Muy bien, exacto. Por eso les pregunto, miren, ya ven, aquí estamos utilizando, y vamos a hacer una recapitulación también en este capítulo de los de familias, como los miembros de la familia, ¿cómo se dice? Miren, muy bien. Y ven que dice aquí, it's my sisters, ¿ven esto? ¿Ven esto? Una apóstrofe S. ¿Qué creen que significa? De posesión. Exacto. No es el apóstrofe S, no es el is. Significa. El carro es de ella. Exacto, es de ella, exacto. Y cuando dice yours, si es tuyo. Tuyo. Is it yours? Teacher, pero ¿por qué es is? Si usted está hablando de your. Porque usted está hablando. Que usted le está preguntando que el carro es carro de él. Exacto, muy bien. Miren, aquí está lo que yo les decía del drive, ¿ven? She drives to work. Muy bien, exacto. A diferencia de cuando usted ocupa un plural, como es my parents, es como que sería they, ¿no? Entonces usted utiliza work, no dice works, dice work. Miren, pero aquí está también lo negativo. Miren, don't drive. Ellos no manejan al trabajo. Esto lo vamos a ver después, más enfatizado. No los quiero así como abrumar con tanta cosa, pero quiero que me estaba gustando que se empezaran a fijar, porque prácticamente, chicos, en este curso vamos a aprender algo que se llama simple present o el presente simple. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar, que es precisamente, se utiliza un poco de lo que hemos visto en el diálogo, ¿sí? Y se usa cuando usted está hablando de algo en este momento, en presente. Y el auxiliar que se utiliza es el do, que significa hacer, ¿sí? Por eso es que quería yo que tuvieran más o menos una idea. Y vamos a ver, mañana vamos a hacer algo. Les voy a volver a poner el diálogo y vamos a ver quiénes son las primeras víctimas, perdón, los primeros participantes para poder practicar este diálogo. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos a ver quién, vamos a ver a quién. Dedocráticamente hablando lo vamos a hacer. O voluntariamente, vean ustedes. Porque si nadie se lanza el estrellato, voy a tener que seleccionarlo yo. Lo siento mucho. No, mentira, qué molesta la teacher, ¿verdad? Qué increíble. Muy bien, Huguito, estás cansado, te veo así con carita de sueño. No te oigo, Huguito. No te escucho, perdón. Escuchen a Huguito, yo no lo oigo. No, no se escucha. Se fue. No se escucha. Huguito, creo que hay algo ahí. IT department, cuando te necesito, ¿dónde estás, Ricardo? Hoy me falló el IT department. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, no te preocupes. Después lo arreglas tú, tranqui, Huguito, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Ok, chicos, antes de irnos, porque ya se les voy a acabar de decir, porque ya se nos acabó la peseta, fíjense. Ya se nos acabó la peseta. Qué rápido, man. Yo no sé ustedes, pero yo no sentí nada. No sé ustedes, pero yo. Y miren que he hecho un esfuerzo para darles las clases porque he tenido que practicar mi español como no tienen idea para poder hablarles a ustedes. Así que yo no sé si tengo un acento medio raro, lo siento, pero estoy haciendo el único esfuerzo para poder practicar porque solo con ustedes hablo español todo el día. De ahí yo hablo inglés desde que me levanto hasta sueño, creo yo, con él. Entonces he tratado de echarle ganas a mi español para poder estar con ustedes. Me tiene que felicitar, ¿eh? Good job. Vaya pues. Sí, qué barbaridad. Dando y dando. Inglés y ustedes español. Y ustedes también me calibran ahí. Porque ahí me enseñan palabritas y yo anoto. Pan para mi matate, esa me encanta. Y también con a pie, a piate, otolito, me fascinan esas palabras. Yo tengo amigos ya mayores y yo les pregunto. Y entonces ahí me van. Y ayer me dijeron una palabra que no me acuerdo. Ya se me fue, fíjense. Pero voy a ver si a la misma persona le pregunto y le voy a preguntar a unos amigos mayores que tengo. Porque ellos son los que me actualizan en los dichos ya viejitos. Entonces, yo aprendo. A mí me encanta, me fascina el lenguaje. Así que ahí ustedes me enseñan, oiga, dando y dando.
Vaya pues, chicos, ya es hora a dormir o a tomarse un café. Un abrazo, un besito. Feliz día, chicos. Buenos días. No, feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.